Detalles. Sí, la verdad que estoy muy contento. Es un anhelo y un sueño que teníamos. Vinimos a una reunión hace ya algún tiempo pensando que los vecinos en campaña nos habían pedido el mejoramiento de las veredas de todo el barrio y en la unión vecinal nos plantearon la posibilidad de mejorar esta plaza y pareció un sueño por las dimensiones que tiene la plaza. Es una plaza realmente muy grande, muy emblemática, es una plaza muy importante para todos los vecinos del barrio que ya llevaba algunos años sin ser remodelada y bueno, y que nos pidieron la remodelación y es lo que hemos hecho. Más de 1.700 metros de vereda, 450 de banquina, 300 metros de asfalto acá donde ven, de toda la banquina. La verdad que se han puesto luminarias nuevas, se han colocado juegos, que son novedosos porque no tenemos en ninguna plaza hasta ahora del departamento estos juegos. Así que son juegos nuevos, juegos novedosos. Se ha colocado pasto, bueno, se ha hecho muchísimo, se ha trabajado muchísimo, gracias a los empleados municipales que han trabajado todo el día, sol a sombra, para poder lograr este gran sueño que era de los vecinos y fundamentalmente de quien habla, porque veo que se están concretando de a poco las pequeñas obras barriales, que fue lo que queríamos en campaña, lo que prometimos en campaña a los vecinos. No prometimos grandes cosas, prometimos pocas cosas y es lo que hemos podido concretar. ¿Cuánto se ha invertido en esta obra? Más de 50 que se ha inaugurado y que nunca se había tocado. Sí, sí, ¿hace cuánto que se ha inaugurado más o menos? 50, 60 años. Sí, hace muchísimos años y estaba totalmente destruida. Esto es una obra maravillosa para toda la comunidad. Así que yo lo felicito a nuestro intendente. Muchísimas gracias. Es un anhelo de todo el barrio, de todos los habitantes del barrio. Así que muchísimas gracias para muchísimas eso. Gracias. ¿Cuánto se ha invertido, intendente, en esta alrededor obra? De los 100 millones de pesos. La verdad que se ha hecho con fondos municipales, administrando prioridades, administrando los recursos, optimizando los recursos. Nosotros la verdad que lo hacemos a estas obras con personal municipal. Si recurriéramos a empresas sería muy difícil de poder lograrlo. Lo hacemos con personal municipal a todo lo que es la obra, la pintura, todo lo que lleva a esto se hace con personal municipal y estoy orgulloso del equipo que me acompaña en Rivadavia, orgulloso de mis empleados municipales. Soy un empleado municipal más que se siente orgulloso del equipo que me acompaña.